te parece si cambiamos esto que compremos? Sí, hola, Pedro. No necesito marca. Sí, Pedro, las piezas son más pequeñas. Habla con Rosa María y que ella hable con los comerciantes. De verdad, Pedro, las piezas son más pequeñas. Las mismas que usamos para el brazo ligero. ¿Esta mierda hierro? ¿Otro capricho de mar? Bueno, en realidad me lo compro para mí. ¿Y desde cuándo necesitas tu hacer gimnasia? Me gusta hacer ejercicio, ¿hay algún problema en eso? ¿Qué haces? ¿Necesitas algo? No, busco algo para ti. ¿Cómo? Sí, hoy sales de fiesta, a ver si se te pasan las manías raras. No voy a salir de fiesta, mañana me caso. Precisamente. ¿Y este disfraz de castañera? Vamos. No voy a salir, no me fumes en casa. Tía, que eso se te has vuelto. La mía, ¿te imaginas? Las dos juntas. ¡Atención! ¡Pibones a las 9! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Quién fuera Vizca para ver las dos veces? ¡Princesas! ¿A dónde vas? Cariño,
cariño, ¿cómo estás? Tengo ganas de verte, seguro que estás guapísima. Ya me contarás cómo fue ayer. Nosotros no hicimos gran cosa, estuvimos en el Blue Cocktail tomando unas copas con Jordi, Miguel y tal. Ya te contaré, pero poca cosa, nos fuimos pronto. Bueno, guapa, luego te llamo. Lucas te viene a buscar a las 11:30, no lo hagas esperar. Un beso. De acuerdo, estaré lista. Un beso. Ayer estuvo bien, me duele la cabeza. Anoche me lo pasé muy bien, luego hablamos. Un beso. Hola, nena. Copi, copi, quita de aquí. No para de seguirme. Bueno, ¿cómo va? Bien, aquí arreglándome. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Oye, ¿llevas el colgante de la yaya? ¡Copi! ¡Pesado! ¿Quiere croquetas? Oye, coge el colgante, que te dará suerte. Sí. Pues llevamos 2 horas con la guardilla, que hay más polvo que otra cosa. Y ahora ya me iré a arreglar. Llevo aquí todo el pelo embutido que me estaba repasando las mechas. Bueno, ¿cuándo te vienen a buscar? En 1 hora. Oye, ¿estás segura que te quieres casar? Uy, bueno, te dejo, ¿eh? Luego te llamo, venga, un besito. Adiós, mamá. ¿Podemos ayudar en algo? Bueno, se me ha cerrado la puerta, no sé cómo entrar. ¡Calla, Teresa! Ostras, lo tienes jodido. Lo único que se me ocurre es dejarte hacer una llamada. Sí, por favor. Mierda, no me lo sé de memoria. Bueno, no se preocupen.
encontraré la solución. ¿Quieres saltar por nuestro balcón? No seas cazurro, ese es un quinto piso. Nos la encontraremos hecha un stick tartar. Pues no sé qué podemos hacer por ti, chiquilla. Llama al piso, está nuestra madre, le encanta la compañía y te invitará a comer. Gracias.